España avanza a pesar de las dificultades y los bloqueos, dijo Pedro Sánchez, al ser proclamado presidente de la Internacional Socialista. Su partido lo celebra con entusiasmo porque es la primera vez que un español es presidente de esa alianza de partidos socialistas, socialdemócratas o laboristas. Son un total de 132 en el mundo y Pedro Sánchez viene a ser como su pontífice en el sentido etimológico de la palabra constructor de puentes. Su primera encíclica ha sido para inundar de optimismo a una izquierda que alterna los momentos de zozobra y los momentos de euforia. Su Evangelio contempla un cielo de fortalecimiento de un orden multilateral que nos deja fríos y nos quiere salvar de un infierno identificado en su discurso como neoliberalismo y librarnos del fuego eterno del capitalismo depredador, buena definición para la acumulación de riqueza por unos pocos y la consecuente ampliación de la pobreza por los muchos. No perdió el tiempo para anotar lo que dice su agenda, que quizá con esta proclamación empieza su campaña electoral, y se preocupó de pedir a la patronal que negocie un pacto de rentas, es decir, que el Garamendi de brillante reestreno le enfría al gobierno la patata caliente de la inflación. Este es el hecho político del comienzo de una semana en la que esperamos algo de calma después de unas jornadas de agitación verbal que muchos analistas han entendido como un grave trance de degradación institucional. A efectos humanos saquemos las palmas. Nuestro presidente Sánchez ya es líder mundial. líder socialista del mundo del mundial el santo laico que este lunes muchos militantes suben a la peana para sacarlo en procesión